Amigos de la Fórmula 1 y sobre todo amigas de la Fórmula 1, llega el fin de semana de carrera en Alemania. Y después de un viernes y un sábado por la mañana, donde hemos visto los Ferrari dominar en los libres, sobre todo Charles Leclerc lanzado a conquistar una probable y posible pole position al final, el sábado de Hockenheim para lo de rojo se transforma en un sábado negro, ya que la clasificación ha visto un Sebastian Vettel parado en los boxes después de una sola vuelta por un problema al turbo, saldrá de la última línea. Charles Leclerc, muy bien en Q1 e en Q2, en Q3 no sale por un problema alla bomba de gasolina. Así que los dos Ferraris, décimo y ventésimo, tendrán mañana que remontar, y mucho. Y mañana se espera la lluvia, a hacer de la carrera en la Foresta Negra una lotería, donde hoy han aprovechado de los problemas de Maranello, los Mercedes, que parecían bastante débiles, no obstante hayan traído novedades que al parecer no han funcionado, y los Red Bull, repartiéndose las primeras dos líneas. En la primera, los dos jefes. Otra pole, número 87, para Lewis Hamilton. A su lado, Max Verstappen, que sigue sacando mucho partido del Red Bull Honda. Detrás, Bottas, tercero. Y un Gasly, después del accidente de ayer en los libres, cuarto. A demostrar que si quiere puede luchar con un coche que está amenazando y riesga de adelantar Ferrari en la clasifica del Mundial de Constructores. Mañana saldrán por delante, y si por si acaso Ferrari no completa, no puede hacer una remontada y sacar buen punto, podrían lo de Milton Keynes acercarse y mucho a lo Ferrari. Y por qué no, soñar con un adelantamiento fuera de la pista, de la lucha, de las batallas, de los adelantamientos entre sus pilotos en el trazado, esta vez en Alemania. Los Red Bull Honda están demostrando un potencial que no se esperaba. Le falta aún mucho para acercarse en prestaciones a Ferrari y Mercedes, pero están metidos siempre, y sobre todo gracias a Verstappen, en las primeras plazas de la clasificación, y están metidos en la lucha en carrera, aprovechando lo máximo posible de la clase de la calidad de Max Verstappen. Hamilton otra vez por delante a festejar este fin de semana especial para Mercedes, ya que son 125 años desde la fundación del equipo alemán, y hemos visto todos disfrazados de manera peculiar con ropa de los años 50 y también de esa época lejana cuando nació con Daimler la marca de poi Mercedes, debido a una mujer, el nombre Mercedes, que suena mucho a español, y que han arrasado en la era híbrida. Y mañana podrían, con otra victoria, seguir mandando y mucho en un mundial que para lo de Maranello parece ya ser acabado a mediados de la temporada, mucho antes de la carrera de Cara. Y de verdad, muchas nubes en un team, en una escudería que este año tiene un coche que en prestaciones, en motor sobre todo, va y va mejor de los demás. Pero al final no saca partido, y sobre todo Sebastian Vettel acaba, cierra este ciclo de un año empezado en 2018, justo en Alemania, en esa carrera que perdió entre su desesperación a pocas vueltas del final. Y hoy, con esta mala clasificación, no por su culpa esta vez, acaba este año horribilis para él, malas prestaciones, la última carrera ya impotente y no potendo estar en los primeros para luchar para la pole o para estar en la posición de delante. Por otro lado, un Charles Leclerc desafortunado, que está demostrando todas sus habilidades, toda su clase, pero no puede conseguir o intentar conseguir esa victoria que le falta este año y que se merece, aparte que ha hecho ver y ha conseguido pole también. En clasificación sigue siendo muy muy positivo, como positivo ha estado Alfa Romeo con Raikkonen, el viejo de la Fórmula 1, con su clase quinto, y
Alfa Romeo che desde 1985 no llegaba así arriba, con un motor Ferrari como también el de Haas, sexto con Grosjean, un piloto muy discutido que ya todos vemos fuera de la Fórmula 1 la próxima temporada, demasiados errores, demasiada falta de atención, espero esta vez el piloto del equipo americano. Ha sacado un buen sexto puesto por delante de McLaren, el McLaren de Carlos Sainz, otra vez muy sólido, otra vez muy rápido, nonostante en tierra alemana hemos visto un McLaren un poco por detrás de la demás escudería de la clase media, que también han traído esta vez muchas novedades, el desarrollo de mucha pieza nueva, y entre ellos, sobre todo Racing Point, que con Sergio Pérez conquista la cuarta línea, el octavo lugar en esta clasificación, mientras que, como siempre, no aprovecha de un buen coche, esta vez Lance Stroll, décimo quinto. El Renault de Hülkenberg, noveno, estará en la quinta línea con el Charles Leclerc, que no ha podido salir en Q1 por el problema a la bomba de gasolina. Y también ha estado muy cercano a entrar en la top 10 Antonio Giovinazzi, un décimo, por muy muy poco, pero ha sido mínimas la diferencia de milésimas entre Raikkonen y Ricciardo, décimo tercero, en una pista breve, también como crono. Y como siempre suele ser, la lucha entre lo Renault, lo McLaren, lo Alfa Romeo, Haas y Renault es muy entretenida y divertida. Y mañana, si se añade como parece ser la lluvia, tendremos una carrera, un gran premio interesante, con posiblemente muchas sorpresas, porque no, a ver si el agua puede ayudar Ferrari, sobre todo Charles Leclerc, a conquistar puntos y intentar acercarse al podio. Magnussen, décimo segundo, Ricciardo, come abbiamo detto, décimo tercero, Malo, Toro Rosso, Kvyat, décimo quarto, Albon, décimo settimo, come sempre. Al final de todos los dos Williams, y esta vez también el McLaren de Norris, eliminado en Q1, una mala actuación, un fin de semana un poco problemático para il pilota inglese dell'equipo de Woking. Come ho detto, mañana tendremo una carrera interessante, una carrera con la incógnita della lluvia, a ver si, come parece ser, tutto lo che abbiamo visto ieri e oggi se desvanece debido all'uso, e per prima vez en el año de los neumáticos de mojado, a ver también la cantidad de agua que pueda caer, si nos dejan ver una carrera, luchas bajo el agua, y cómo actúan los neumáticos de lluvia de Pirelli en una carrera que puede garantizar a Mercedes un ampliamiento de la ventaja en el Mundial de Pilotos con Hamilton y Constructores, a los Red Bull de acercarse a Ferrari, o a los de Maranello di sacar un sorriso in este fin de semana che si ha puesto muy mal para el equipo italiano.